Pueden creer que aún no termino Whole Cake. Miren, es más, todavía me falta una semana más. Oh my God. Miren, a diferencia del anterior, donde vi esa escena de Luffy con Sanji, que es top de One Piece, pero segurísimo, aquí vi muy poquitas cosas positivas, y las que no fueron positivas, o fueron malas, obviamente, o me estaba durmiendo, o fueron. Para contexto, me quedé hasta donde Luffy le pudo conectar un golpe al Katajisus, ahí ando. Pero que bueno, salgamos de esto, loco. Iré por orden de las cosas que vi, ¿cómo no? Empecemos con el mejor villano de la historia de. Ay, con Big Mom, loco. Ok, como ya les dije en videos anteriores, el concepto de Big Mom está bien. La ejecución es otra cosa. Luego de la máxima conveniencia cochina a nivel One Piece que vimos con lo de la dinamita, ahora los Mugi se quieren escapar e inicia una persecución. Un acto que lidera Big Mom. Ugh. A ver, díganme ustedes, de corazón, mano en el corazón, ¿qué clase de villano respetable sigue a sus enemigos así? Como una vieja con la chancla en la mano para pegarle a un niño o qué sé yo. Yo no te puedo creer que un Yonko, que se supone son los amos y señores del Nuevo Mundo, el sitio más peligroso donde se codea la gente ruda de este manga, vaya en chancletas a perseguir a sus enemigos. Porque miren, ¿ustedes se imaginan a Doffy haciendo esto? Pff, ni de chiste. Miren, ya esto a mí me da la impresión que los Yonkos son unos vende humo. Primero Big Mom, que viene con esa idea y resulta ser esta ridiculez en chanclas gritando ¡Wedding Cake! Segundo Shanks, que le tengo fe, pero es mitad guionazo. No vayan a pensar que se me ha olvidado lo de que perdió un brazo como un tarado, cuando Oda aún no sabía qué tan fuerte o qué tan larga iba a ser su obra. Entonces mi fe cae en el Kaido, que tampoco me dio una buena impresión cuando lo vi ahí tomando y chillando. Y en realidad, si somos honestos, tampoco debí tenerle fe a los Yonko en primer lugar, porque Oda me ha demostrado que es malísimo haciendo villanos o antagonistas. De ya no sé cuántos, solo ha sido uno bueno. Bueno, uno y medio contando a Croco, del resto, cero. Entonces, yo no tenía razones para tenerle fe a los Yonko, pero igual la tuve. Bien menso, la verdad, pero es lo que hay. Ya amo la obra y pienso en positivo. Y hasta ahora, a menos que ocurra un plot twist místico milenario, no sé qué puede pasar. Big Mom me parece terrible. Como dije en el video pasado, no aporta nada. Si habla es para decir estupideces, y si no son tonterías, entonces es Wedding Cake. Y aparte de Big Mom, toda la escena de la persecución fue hiper mega aburrida. Aprecio cuando Oda le mete detalles a cosas que son pequeñas porque pienso que enriquecen la historia. Pero a una persecución liderada por la bruja del 71. No sé para qué fue todo esto. El arbolito es enamorado, la nubecita comiendo nubecitas. Todos corren, viene la Yonko como si fuesen carteros corriendo de un perro o algo así. Pero es un Yonko. Miren, si me hubiese saltado desde la dinamita hasta que llegan al barco y ven que está Perorin y Katajisus, no me hubiese perdido de nada. Literal, fue una info inútil e innecesaria. Ay, Dios mío, bueno, hablemos de algo positivo mejor, Dios. La acción de Pedro me gustó muchísimo. Eso sí, tengo el presentimiento que me gustó más de lo que debería. No digo que haya sido un mal momento, para nada, fue bueno, obviamente. Pero en el directo la sensación que me dio es que fue espectacular. Ahorita, ya pasado unos días, estoy como... ¡Ah, fue bueno! Creo que es porque me esperaba otro guionazo o conveniencia cochina para que el Sunny se salvase. Y cuando vi que hizo algo bueno y coherente, fue como... ¡Ah, qué grande Oda! Entonces no sé si darle crédito por algo así, francamente estoy indeciso. Pero lo que sí tengo claro es que la escena de Pedro fue muy buena. Toda la decisión que tomó tiene un sustento que ya había sido construido. Primero es un Minx. Esta gente es leal como ninguna. Y este señor era leal a algo. La idea de que todos tenemos nuestro turno. Lo vimos con Big Mom cuando se arranca el ojo porque sabe que debe vivir. Viene una nueva era, no era su turno caer allí. Tenía un turno para algo más. Cosa que se nutre con la figura de Roger. Su conversación con él deja claro no solo que Roger era un dios, que supongo era algo obvio desde el comienzo por ser el rey pirata. Pero esta figura, la del rey pirata, cada arco se agranda cada vez más. Es dificilísimo lograr lo que el tipo logró, es casi que imposible.
también deja claro de dónde nació esa línea de pensamiento de Pedro. Y segundo, ya de antes en su pelea contra el pollo tetera ese, vimos que estaba dispuesto a todo porque sabía que su turno estaba con los Mugiwara, la gente que salvó su tierra. Por eso, el que se explotara para salvarlos a todos y usar todo esto para sacar al Sunny de ahí, pienso que fue de calidad. Hablando de salvar, la vieja chancruda los persigue en el mar y les cae una ola gigante. Jinbe sale y dice que usarán el Grim Room. Y van y escapan ahí maniobrando como surfista en Hawái y ¡pam! ¡Se salvaron los Mugi! Cuando lo vi, francamente, me dio risa porque dije, ah, bueno, me haces eso de Pedro con calidad y ahora me tienes el Grim Room. En el chat me comentaron varios que esto ya lo había hecho Jinbe, camino a Marineford. O al menos algo que justifica esto. Yo ni me acordaba, pero tomé su palabra, fui a buscar y miren, sí. Bueno, más o menos. No es exactamente el Grim Room, pero sí muestra que Jinbe es un dios al volante o al timón. En teoría, ninguna marea u ola o lo que sea debe ser capaz de hundir un barco que él maneje. Entonces, tenían razón. Un poco rara la cosa, pero no es completamente salido de la nada. Lo compro, me sirve, está bien, acepto. Del resto, pues, no destaco más nada de lo que... ¡Oh, mentira! Aún queda algo. Ok, acerca de la pelea como tal, me lo voy a guardar para cuando termine. Les adelanto que comenzó terrible como todas las peleas de One Piece, pero ahora pinta bien. Vamos a ver. Lo que sí quería comentar era lo siguiente. Por primera vez, luego de no sé cuántos, 700 capítulos creo, por fin, Oda me usa el recurso ese de Pussy Destroyer 69. Que para los que tienen dudas, es cuando Oda se pone a presentar un personaje y lo infla todo diciendo, no, ese es el legendario no sé qué, que hace tal y tal cosa, es un crack, el matón, el Kirito del Shinsekai. Lo he hecho un montón de veces y lo detesto porque le sale de las nalgas. Pero aquí, con Katakuri, Katajesus, por primera vez me gustó el recurso. Pienso que le quedó muy bien. Porque me dicen que Katakuri cuando nació no se fue a acostar, sino que se fue a ver televisión. Miren, yo nunca había visto algo así. Este sí que es el verdadero Pussy Destroyer 69. Loco, ¿cómo me pude reír con esto? De paso, todos diciendo cosas como que Katakuri es el One Piece, Katakuri es Queena, qué sé yo qué más. Fue un mate de risa, la verdad. Y yo pensé que iba a ser como todos sus otros personajes. ¿Qué les aplicaba esto? Y resulta que no. Era una tremenda fachada porque el Katajesus se va a comer sus donitas. Y lo hace todo contento y cantando y tomándose un tecito. Lo descubren y queda todo ardido y mata a los testigos y hasta se desconfigura porque no puede concentrarse. Es una situación cómica pero bien estructurada, más que nada por, como dije, que ha usado ese recurso tantas veces que no lo vi venir. Además, nos muestra que el personaje tiene personalidad. No es solo un matón de esos con los poderes de John Titor. También le gustan sus donitas, pana, y las disfruta currucadito. Mira, eso está bien. Por muy chistoso que sea, tal vez para algunos suene como algo ridículo, que lo puede ser, pero esto es un rasgo de personalidad tremendo a un antagonista que se veía como más de lo mismo. Al menos para mí lo considero un gran acierto. Francamente, me encantó. Miren, sin dudas, luego de Sanji y Luffy, el personaje de Katajesus es hasta ahora lo mejor del arco. Bueno, aún queda otro video de Whole Cake y cuidado y no dos. Así que levanten sus manos y mándenme energía, por favor. Nos vemos la siguiente semana. Espero, por favor, espero que con el cierre de este wedding cake. Siguiendo mi aventura de One Piece. No te vayas todavía. Si te gustó este video, porfa, suscríbete. Y si quieres, regálame un like. Mira, eso me ayuda muchísimo. También puedes seguirme en Twitter, en @DaiTeDice, donde siempre ando diciendo tonterías. En Instagram como me dicen Dai, donde subiré cosas que no tienen que ver con el canal. Y en Facebook en / me dicen Dai, donde se deciden todas las votaciones. Y ya está, terminé mi discurso. Muchísimas gracias por su apoyo. Mil gracias, en serio. Nos vemos, hasta la próxima.